La Facultad de Ciencias y Tecnología cuenta con un gabinete de topografía. El objetivo es de brindar apoyo académico a los estudiantes de la materia de topografía, de geodesia y fotogrametría. De igual manera, a los egresados y docentes en la elaboración de proyectos de grado, como también en las diferentes ramas de la ingeniería civil, desde la caminera, hidráulica y estructural. El gabinete de topografía cuenta con equipos de alta tecnología, adquiridos recientemente con recursos del IDH, desde un teodolito digital conocido como el robot, que es la envidia de cualquier universidad del país, y distintos equipos nuevos para el uso de los estudiantes. La Universidad Juan Misael Saracho, gracias a recursos IDH, llega a adquirir equipos de estaciones totales de última generación, también en ambas marcas, a fin de que el estudiante se familiarice en el uso y manejo de estos dos equipos, principalmente de marca Sokia y Leica. La misión del Gabinete de Topografía es la de contribuir con el desarrollo de la región, realizando levantamientos topográficos y geodésicos. Así, el estudiante se convierte en un sujeto activo en su formación. La educación superior en Juan Misael Saracho asimila el modelo basado en competencias y en la enseñanza basada en la resolución de problemas. El docente adquiere un nuevo rol de ser un guía que motiva a los estudiantes a aprender, a investigar, a guiarlos por el camino del análisis y la reflexión. Este instrumento esencialmente es un instrumento topográfico moderno que, con la configuración que se tiene, se puede obtener levantamientos topográficos con mucha precisión y con mucha rapidez. El aprendizaje basado en problemas está orientado a que el estudiante aborde problemas reales o hipotéticos de su entorno. Debe trabajar en grupos pequeños, ser colaborativo, generando soluciones factibles, asumiendo así una mayor responsabilidad de su aprendizaje con la guía de un profesor que estimula la participación, que brinda información adecuada, retroinforma constructivamente el proceso de trabajo. Hacemos una práctica y podemos nosotros mismos comprobar lo que es la teoría, ir aprendiendo más a profundidad de lo que es la carrera, lo que significa ser un profesional en sí. La práctica de la materia es muy importante, ya que para un ingeniero civil lo primero que debe hacer es el estudio y la verificación del terreno, y para eso se necesita un levantamiento topográfico. El aprendizaje en el manejo de herramientas de alta tecnología le permite al estudiante un mayor conocimiento, posibilitándole acumular experiencias y así poder desarrollarse con competencia en su vida profesional. Los aprendizajes previos se activan a partir del análisis y la búsqueda de solución a los problemas planteados, de tal manera que la práctica, la vivencia del estudiante genera habilidades profesionales vinculadas a la vida real, con reflexión y pertinencia.